Muy buenas a todos, familia. Soy Putipin. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Tenemos justo una semanita, un poquito más, antes de que venga Fei Xiao y Moze y podamos probar nuevas combinaciones y nuevos personajes. Tenemos reset del Salón Olvidado y, bueno, tiene una mecánica nueva que podría parecer también que es como de hacer muchos ataques. Nos renta tener muchos ataques en el equipo porque aplica una acumulación de voy al recuerdo a todos los aliados tras cada ataque de un aliado, lo que hace que los aliados, pues básicamente, inflijan 8% más de daño y se acumula hasta 6 veces. Y luego también hace un golpe muy fuerte que hace daño una vez, ¿vale? Con la vida proporcional de los enemigos, en base a su vida proporcional, ¿vale? Entonces nos interesa que los aliados vayan atacando porque vamos a conseguir una huella de estas tras cada ataque de un aliado. Así que nos interesa tener un equipo que ataque muchas veces, porque así, pues, vamos a aprovechar esta mecánica a tope. Vamos a conseguir este buffo potente. Cada vez que conseguimos el buffo potente 6 cargas, cuando tenemos el límite, metemos como el bombazo. Pues cuantos más ataques hagamos en el equipo, más bombazos vamos a pegar. Así que aprovechando esto, vamos a poder pasarnos este Salón Olvidado más fácil. Así que equipos de adicionales, equipos muy rápidos, que todos ataquen. No tener personajes que no atacan nunca. Por ejemplo, Hanabi no ataca nunca, ¿no? Otros personajes que nunca atacan, básicamente, o que son muy lentos, pues que nos irán peor, no aprovecharemos tanto la mecánica. Entonces, en base a eso, pues voy a simplemente jugar un poquito con los personajes que vaya viendo, cerrándome un poquito también las opciones. Vamos a hacer el nivel 9, el 10, el 11 y el 12. Y vamos a comenzar aquí en el 9, ¿vale? Entonces, aquí tenemos imaginario, viento, abajo tenemos electro, tenemos físico. Vamos a probar diferentes cosas, no me voy a llevar lo más OP que tenga simplemente porque sí, sino al revés, quiero probar cositas. Y vamos a comenzar, si os parece bien, pues arriba podemos llevar imaginario. Me he llevado antes el Invivitor y creo que me lo voy a volver a llevar simplemente porque mucha gente quizá a día de hoy piensa, oye, ¿y qué tal está el Invivitor a día de hoy? ¿Sigue estando fuerte? ¿Sigue funcionando? Pues mira, me lo voy a llevar y te digo más. Me lo voy a llevar con un poquito forma más free to play, ¿vale? Me lo voy a llevar con una pela, algo así un poquito más asequible, más free to play. Y luego me lo voy a llevar con un healer que también está olvidado de la mano de Dios, que es Loucha. Y Loucha va muy bien contra estos enemigos porque les quita una especie de buffo que hace que resuciten, que se curen, son muy molestos. Así que nos va a venir muy bien. Y aquí, gente, he dicho que no me voy a llevar lo más OP que tengo, así que voy a llevarme a Chero. No, es broma. Vamos a jugar con electro. Me gustaría llevar a Moze aquí, ¿no? Pero vamos a llevarnos al Jinjuan otra vez, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Con un equipo de adicionales puede estar bastante bien. O fíjate, no, me voy a llevar a Yunli, que es nueva y no es lo más OP que tengo. Está con un dupe solo y pues está muy bien, yo creo, ¿no? Entonces, vamos a ponerla aquí en el medio. Vamos a poner aquí a su lado al que te cuento. Vamos a poner a la otra y vamos a poner a... ¿La llevamos hipercarry? No, porque arriba ya está aquí esta. Hipercarry no la podemos llevar. Llevamos a esta y lo que vamos a hacer, gente, es acompañarla con Marzo, sí, 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 muy buena idea. La vamos a acompañar con Marzo, gente, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal. Primero el equipo en el nivel 9 con nuestro amigo. Vamos a bajar defensa del tirón con pela. A ver qué tal esto. Quitamos el auto para jugar yo. Vamos a empezar aquí pegando en el medio. Ya estaba el automático haciendo de las suyas, ¿no? Bueno, 200k, ahí está. Está el Invivitor haciendo las suyas. A ver si podemos... No sé si me lo bajo. Sí, mira, ahí está. Pum. Y ahora, gente, vamos a hacer una cosa, que va a ser potenciar a este, tirar la ulti, así tiramos una ulti potente, ¿vale? Fijaros. Durante el turno, no tiene que llegar el próximo turno del Invivitor, porque ahora es donde está potenciado con 273 de daño y tal, ¿no? Entonces, tengo para tirar un ataque cargado a tope, que tenemos 5 puntos, y tengo para tirar la ulti, y luego, como tengo la E2, lo que la ulti hará será adelantarme otro turno, pero ese turno ya perderemos el golpe fuerte, así que tiro la ulti ya, ¿vale? Perdón, tiro el básico fuerte ya, y se muere porque así soy, ¿sabes? Y ahora hemos perdido el turno, así que bueno, pues no pasa nada. Entonces hacemos esto. Y aquí sí que vamos a tirar la ulti. De hecho, podría haber hasta tirado la ulti. Fíjate lo que podría haber hecho, ¿eh? Ah, bueno, no, seguimos en nuestro turno, ¿no? Sí, seguimos en nuestro turno. Seguimos en nuestro turno, papá, no hay problema. Sigue potenciado, ¿no?
Ahí está, bien, bien. Lo que no mola es cuando acaba tu turno y tiras la ulti, te adelanta el turno, pero ya has perdido el buffo de Hanabi. Entonces eso es bastante importante, ¿sabes? Estos no tienen tampoco baja defensa, pero bueno, lo vamos a tanquear así. Mira, ahora que ha tirado el buffo este, tiramos al Locha y se lo quita. En caso de que no lo hubiera matado, porque lo voy a matar. Pero si no lo hubiera matado, le quitamos el buffo con la ulti de Locha, así que funciona bastante bien realmente. Y aquí tenemos otra vez la ulti. Hanabi va increíble con el Invivitor, ¿eh? O sea, para la gente que todavía tenga el Invivitor y tal, pues obviamente ahí tenéis lo que sigue haciendo el personaje. Va muy bien con Hanabi, está muy bien. En general está muy bien. Vamos aquí con este equipo de adicionales a ver qué tal funciona. No es free to play esto, o sea, obviamente no es un equipo aquí. No va a ser el equipo más free to play que vais a encontrar. Pero ya vamos a las 7 de marzo. A ver un poquito también cómo va, que en principio debería ir bien, ¿vale? Le damos lo de maestro a ella. Le tiramos la ulti a esta. Y es muy buena porque le pilla el elemento del maestro, ¿eh? Eso es muy top, ¿eh? Muy, muy top, ¿eh? Ahora, tiramos esto y antes de tirarlo, apretamos la ulti de Yun-Li. ¿Por qué? Pues porque ahora después del turno de marzo nos va a atacar esta. Pues que se lo coma con patatas. Ahí está. ¡Pum! Ahora me ataca, counter. Counter del otro. Perfecto. Y a tomar por el culo. Ahí va una explosión del salón olvidado. Le bajamos un poquito a este. Me pega. Me hace counter. Y como va a volver a atacar, me tiro la ulti ya, ¿vale? Me podría haber tirado la ulti de la otra. Creo que la puedo tirar todavía. No. Esta se la come de gratis. 220k. Ahora sí, potenciamos con la ulti de Robin. Podría haber estado atento y tirar la ulti de Robin antes de la ulti de Yun-Li, ¿eh? Pero bueno, fallo mío. Esta está potenciada ahora. 166k. Nada mal. Mi amiga 7 de marzo. Free to play. Y voy a tomar por culo. Bastante bien. El nivel 9, bastante sobrado, ¿no? Así que vamos al nivel 10. Las nuevas mecha máquinas, gente. Vale, y aquí piro. Bueno, gente, el piro, tenemos varias opciones y tal, pero sinceramente, yo me voy a llevar a mi amiga Firefly, ¿vale? Ya os lo digo de antemano para que luego no hayan sorpresas. Sí que está OP, pero es que además estos bichos son unos pesados, así que voy a agradecer enormemente llevarme a Firefly aquí, ¿vale? Firefly con su team predilecto, ¿no? Que pues básicamente es la Roamei, el Trazatools y nuestro amigo el Galaga. Y aquí arriba, gente, nos podemos llevar diferentes cosas, pero me dicen por el ping anillo que un equipo de Dots, ¿cómo está a día de hoy, no? Pues un equipo de Dots puede estar bastante fresh. Y sabéis que el equipo de Dots, al margen de lo que muchos puedan pensar que solo funciona con Romei, funciona igualmente súper bien con Robin. Pero tenemos un personaje nuevo que sustituiría ese hueco, y es el Zhao Qiu. Aunque esté un poco pocho, está un poco pocho de nivel, ¿vale? O sea, lo tengo de cero, no lo he chetado mucho, le falta algo acierto. En realidad está a nivel 80 y tiene el cono de Sampo. Pero bueno, está usable, ¿vale? Está usable, está usable. Y nos llevamos aquí igualmente a nuestra amiga, que espero que sea suficiente para mantener vivos a los compañeros. Vamos a ver qué tal, ¿no? Esto. A ver, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de esto. ¿Y Skill Point ha salido de la sala? Sí. Es uno de los problemillas que tiene esto. Pero bueno. Mira, mira cómo se mueren. Y ni he hecho nada. Me voy a tener que curar, ¿no? Me han dicho. Vale. Mira cómo se mueren, ¿eh? Skill Point ha salido a sala. De momento no tenía ni que hacer nada, ¿no? Aquí, esto. Con el que te cuento, un básico, ulti. No voy a gastar ni la ulti para este, porque fijaros, se está muriendo solo. Se está muriendo solo, amigos. Vamos, full vida ya. Y pues bueno, un basiquillo timidillo, ¿no? No me voy ni a liar aquí. Y con esta la mato. Ahí está. Ahora, pum. Uno de estos, fresquitos.
Seguimos en ciclo cero. Otro de estos. Y ahora una ulti de estas. 100k que se llevan cada vez que llega su turno. Está bastante bien, ¿eh? 110k. Y bueno, vamos a pegarle a este que parece que tiene más vida. Ahora le pego a esta. 20 cargas. Y con este, pues puedo pegar una habilidad. No sé si les he bajado la defensa, creo que no. Así que voy a tirar un básico timidillo. Seguimos en ciclo cero, aunque pueda parecer que no. Se muere. Se muere. Bastante bien, ¿no? El equipo de Dodge aquí en el nivel 10. Vamos aquí. Pingy. Pongo. Y para asegurar el healing, muchas veces prefiero entrar con el Gallagher. Porque así ya no tengo que tirar la ulti, me la puedo guardar para luego por si la necesito, ¿vale? Vamos a pegarle a este. Pero no voy a tirar la ulti todavía, que muchas veces en automático tira la ulti instantáneo. Prefiero esperarme a uno esto. Y sobre todo al Trazatools, ¿no? Que haga lo suyo. Mierda, me quito la energía. Momento. Debería haber matado ese bicho. Debería haber matado ese bicho, yo creo. Perkins. Bueno, como me he quedado sin energía, vamos a salir de esta situación como mejor podamos. ¿Y cómo podemos salir de esta situación? Pues mira, esto. 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 Y ya está. ¿Vale? A tomar aire. Reinicia. No, no, sí, es ciclo cero igual. Lo único que, pues, me ha tocado un poco los Webers. Momento tele, sí. Este se lo baja, mira. Seguimos ciclo cero, no os preocupéis. Resuelve. El Ultra Ruptura resuelve mucho. Ahora un poquito de Firefly por aquí. Un poquito de esto. Ahora, un momento Gallagher. Momento Gallagher, gente. Es así el Gallagher. Mirad, llega el Gallagher y dice: ¡a tomar por culo! 150k. Y eso de gratis. Y ahora le pegamos, yo que sé, a este. ¡Pum! 80k. Ahora este pega también porque así es él. 130k. Y ahora. ¡Bombatsu! A tomar aire. Siguiente fase. Y eso es regalo. ¡Au! Bueno, Ramey pillando como de costumbre. Vamos a hacer una cosa, ya que tengo puntos, me lo puedo permitir. Bebe un poquito. Qué pena que no reseteamos, ¿eh? Por temas de... Tiramos esto. ¿Podríamos haber hecho un ciclo cero? Si la tele no me hubiera jodido la mitad del primer ciclo, podría ser. Pero bueno, no pasa nada, tampoco soy un loco del ciclo cero yo. También a veces me parece muy importante, sobre todo para la gente que no se lo pasa todo sobrado. O sea, en el momento en el que una persona se lo pasa todo sobrado, sí que buscas el ciclo cero y ese tipo de cosas y hacerlo perfecto y tal. Pero creo que salir... Saber salir de situaciones es muy importante. ¿Qué es lo...? O sea, todo el mundo te dice cómo tienes que hacerlo para hacerlo perfecto, pero nadie te dice qué es lo que tienes que hacer cuando un run te sale mal, aparte de volver a comenzar. Me explico, ¿no? Hay veces que da pereza volver a comenzar, hay veces que estás en un sitio donde no puedes volver a comenzar y ya tienes que ir muy para atrás y no quieres perder todo ese tiempo. Entonces, a veces me parece importante también saber no solo cuál es el paso acertado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sino también saber qué pasa si en el paso 5 no sale como a ti te gustaría que saliera. A veces que las cosas salen así y tienes que saber resolver. Correcto. Y es importante también. Todo eso es bueno. Ya está, simplemente ciclo 1, ¿sabes? Que tampoco es tan dramático, pero bueno. Igual este nivel es muy pesado, ¿vale? Pero yo creo que sí, que si no hubiera sido por la tele y por la decisión que he tomado,
Pensaba que los iba a matar antes de que la tele saliera a tocar las pelotas y tal. La otra opción era simplemente pegar a la tele yo primero, que luego el otro golpe que le iba a dar igual, lo hubiera puesto otra vez en bien y me hubiera dado energía en vez de quitármela. Entonces ya salía bien toda mi técnica, tiraba la ulti con Runmate, tiraba la ulti con el trazacaminos y ya pegaba tranquilamente la ulti de Firefly, que se adelantaba a la acción instantáneo, y ya mataba a esos, volvía a matar a los siguientes y ya me quedaba solo un... tres bichos que los mataba fácil, ¿sabes? Siguiente, tenemos aquí al tipo este, físico imaginario, y aquí tenemos también un posible team que podríamos, sinceramente, ir sin Kafka, porque supongo que habrá gente que también estará en esta situación y no tiene a Kafka, ¿vale? Pues me parece bastante interesante plantearnos cómo sería sin Kafka el equipo, a ver si es capaz de pasárselo. Aquí sí que vamos a llevar a Ruan Mei, aunque podríamos llevar a una Guillermo, ¿vale? O podríamos llevar a Sampo. Pero yo no los tengo subidos bien. Guillerma sí. Pero Guillerma creo que se pisa un poco con el Yao Q. Aunque también estaría bien Guillerma aquí, ¿vale? Voy a optar por llevarme una Ruan Mei. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer en el equipo de arriba va a ser... Me llevo un Budgil. Tampoco estará mal llevarme un Budgil, ¿no? A ver qué tal. A ver cómo resuelvo un Budgil, ¿no? El Frejoles. Nos lo llevamos en plan hipercarro, ¿eh? Por eso. ¿Sabéis que lo que también puede estar bien con el Budgil? Creo. No lo he probado todavía, pero tiene que estar bien esta, ¿no? Ah, no, pero lo suyo sería ir también con Ultra Ruptura, ¿no? Y llevarme al Trazatools. Trazatools para habilitar la Ultra Ruptura. Nos podemos llevar al Gallagher, pero no son ni siquiera débiles a fuego, excepto uno. Me voy a llevar a este. Igual es muy bueno este, ¿eh? Marzo en vez de Hanabi. No, prefiero a Hanabi para que este hombre pegue bien. Que lo tengo sin dupes ni nada, ¿eh? Que no es ballena mi... No es ballena mi Budgil, gente. Beto. Va a matar al bichillo ese, sí. Bueno, hemos ganado la carga igual por la rotura, ¿no? O sea, no está mal, supongo. Vale, esto. Tenemos ya las tres cargas. Podemos tirar la ulti también. Hostias, la que le han pegado a mí. Todas han ido para este, tú. What the fuck. Bueno, perdimos un ciclo aquí, bien fresco. Pero bueno. Joder, macho. Me están dando, ¿eh? Me están dando para dar y para llevar a casa. Me cago en Dios. Vale. Me voy a cargar a este. Con esto. Y con este voy a hacer. No, pero. No tenía que tirar la ulti, tío. Soy imbécil. No me acordaba de cómo iba. Tenía que pegarle y luego tirarle la ulti con la ultra ruptura ya hecha. Pero bueno, se ha muerto igual, que al final es lo mismo, ¿no? Pero. A efectos prácticos. Pero lo he hecho mal, ¿eh? No se juega así. Se tira. Buscas pegarle el bombazo, romperle la firmeza y luego, ya que tiene la firmeza rota con la ultrarruptura, le tiras la ulti. La ulti sin ultrarruptura es un mojón, no hace nada. He perdido dos ciclos, ¿eh? No te creas. Pesará la ulti, si no metemos ultra rotura, ni me sirve. Wow, espérate, que me van a wipear, ¿eh? Si me siguen pegando todos al Budgil. O sea, no me han pegado ni una hostia estos dos. Bueno, esta sí. Vale, voy a tirar de.
No, 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 sobrevivimos, sobrevivimos. El que te cuento tanquea. Tranqui, que tanquea. Se viene, se viene, se viene la bomba. $445k. 200k. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí que hizo lo que tenía que hacer. Vale. Bastante mal. Me ha salido bastante mal el run. La verdad que lo comenzaría de nuevo y lo replantearía porque seguro tengo muchos equipos que lo resolverían antes y si no, tengo formas de jugar mejor este mismo equipo o cambiar personajes para seguir jugando con Boot Hill para que funcione mejor, ¿eh? No ha sido la mejor decision o decisions en general. Vamos a ver qué tal este equipo de Dodge sin Kafka. El equipo de Dodge es bastante malo en general para hacer ciclo cero, también os lo digo. Por el tema de que mucho del daño tiene que depender de la velocidad de los enemigos, tío. Si algún día sacan un personaje de Dodge que explota el daño de todos los Dodge él solo cuando le toca a él. Como Kafka, pero sin necesidad de la ulti. No sé si me explico. Sería bastante mejor, ¿sabes? Sería bastante mejor. O sea, quiero decir, cuando depende... O sea, por otro lado también mejora, ¿eh? Cuando tengas enemigos súper rápidos, mejora, ¿eh? Los Dodge. O sea, cuando tienes enemigos que son rapidísimos, una locura. Bueno, un ciclo nos comimos ahí, llega su turno y se mueren. Un ciclo tirado por cómo funcionan los Dodge, ¿sabes? Sin hacer nada, no, tirando la ulti, coño. Pero tirando la ulti, tirando la habilidad. Era todo el... ¿Sabes? Como una especie de dots que explotan en área todo el equipo y, por así decirlo, sin necesidad de tener 40.000 de energía para estar haciéndolo, sino que llega su turno, explota los dots del enemigo. Llega su turno, explota los dots del enemigo. Pensar que la habilidad básica de Kafka, aunque haga daño a los enemigos adyacentes, solo explota a los del principal, ¿sabes? Un power creep, bueno, a ver, es que por mucho que os guste, a mí me encanta Kafka, es una mommy de la hostia, pero es que Kafka salió en la 1.2, ¿sabes? O sea que yo sepa, o en la 1.4, me explico, es un personaje viejito ya, el resto están jubilados casi, ¿eh? Supongo que un healer de Dodge también puede estar bastante guay, ¿sabes? El Yao Q iba a ser el healer de Dodge. Pero no sé. ¿Invivitor está jubilado? No, Invivitor es de los que todavía quedan ahí más fuertes. Que además algunos personajes de los que han salido, como Hanabi, le vienen muy bien. La propia Juojuo le viene muy bien. Topaz se salvó también por ser Topaz y Ruan Mei. Esto es Ruan Mei. Pero Sele, Jin Yuan... La de incluso Jin Liu a día de hoy tiene muchos problemas. Jin Liu.
El ratio, bueno. Ahí está, le queda poco, ¿sabes? Bueno, ya cuando dejéis de congelarme a literalmente todo el mundo de mi equipo, pues juego. Es que la mejor opción para un support, para una Jingliu, un Blade en general, incluso para un Invivitor E2, sería tener dos turnos de potenciación. Eso solo lo cumple Bronia E6. Se murió. ¿Tienes el cono de juego? Sí. Wow, se acaba de comer 500k de dodge, bro. ¿Lo habéis visto? Ruanmei le ha tirado el turno y le ha vuelto a tocar su turno. Se acaba de comer 500k de dodge en su propio turno. El peor enemigo de Svarok fue que llegara su turno. Literalmente. Bastante loco. Detonado, literal. Bueno, último nivel. El que está el pesado este, gente. Este es un pesado, ¿eh? Este sabéis, ¿no? Lo que hay que hacer, ¿no? Llevar daño de área. Te obliga un poquito la mecánica a llevar daño de área, ¿no? O llevar multiataques. O sea, y no te sirve Sele porque no matas a los dados. Acheron, easy. Bueno, la cuestión es llevar daño de área, ¿sabes? Simplemente, y a partir de ahí, pues ya con eso chambeas, ¿vale? Siendo de hielo, pues bueno, depende cómo Jingliu no te sirve, porque si no está transformada no te sirve. Y gastar la transformación en pegarle a los dados debe doler. Debe doler en el alma, ¿no? Me refiero. Así que Argenti sirve, Yunlin sirve, Herta sirve, y luego es débil a rayo, así que sí, Acheron sirve. Jinyuan sirve, fuera bromas, Jinyuan sirve, no es un meme, no es vacilar ni nada, Jinyuan sirve. Clara también sirve, obviamente. Kafka también se podría llegar a jugar, más o menos. Pero bueno, depende de cómo. Pero sí, no creo que sea lo mejor llevar a Kafka, pero puede servir. Supongo que puedes jugarte también una Kafka. Te puedes jugar una Kafka de estas que van a full spam de ultis. Y el Argenti, sí, el Argenti puede estar bien. Entonces, gente, me voy a llevar un equipo de multitarget abajo porque me apetece, ¿vale? Me voy a llevar un equipo de multitarget que va a ser la tipa esta con la otra. ¿Vale? Las amigas estas del alma que hacen multidamage. Aunque espérate, porque esta depende de las marcas para hacer el golpe multi. A ver, siempre te puedes guardar la ulti, ¿no? Para estas situaciones. Arriba Budhill. No, porque también hay otros bichos que no son débiles. Aunque bueno, el Budhill se la pela si son débiles o no, sinceramente. Dejarme pensar, ¿eh? A ver qué hago. Arriba creo que me voy a jugar. Realmente es viento, imaginario. Invivitor. Me llevo al Invivitor para... Es verdad, el Invivitor destruye, ¿eh? Puedo llevarme al Invivitor. Con su Hanabi revienta. Y podemos darle incluso una Ruanmei fresquita. Para reventar más. Robincita, no, me voy a llevar a. Me voy a llevar a Ruanmei. Y luego abajo me voy a llevar al propio Cacas versus Cacas, que siempre entra. Y. Necesito algo multitarget. Que cuadre en esta combinación. A poder ser de daño multitarget. ¿Queréis que pruebe el Yao Q fuera de su zona de confort? Que aumenta el daño al final. O sea, el Yao Q fuera de Dodge y de Acheron. Y aumenta el daño de ulti, que le va bien a Yunli también, ¿eh? Cuidado. Arriba. ¿Qué me llevo? Me llevo al Loucha, para que no me toquen los huevos y romperles el orto. O me llevo a esta para más, pa más placer, ¿no? Me llevo a esta. Ojo, que me da energía. Me viene bien la energía literalmente para los tres. Y los puntos me viene bien en general para la compo. Ushuan para no fallar críticos. Bueno, también es viable, obviamente, pero... Estoy intentando jugar este abismo en plan...
tomando buenas decisiones en base a lo que me propongo, ¿sabes? Y creo que es mejor decisión llevar aquí a Fuxuan, a Juo Juo, que llevar a Fuxuan. Ahora bien, si me voy a morir, obviamente sería mejor llevar a Fuxuan, ¿no? Vale. Ulti. Curación. Se tenía que curar esta. Una mierda. Te curas, crack. Aquí, cambio de planes. Lo que viene siendo cambio de planes. Uf. Silencio ante la luna. Pusis. A tomar aire. Cambiamos de target, que este se muere con el daño de área. Oh, damn, boy. My dragon. That's my dragon. Dale, dale. Sin miedo, hombre. Enséñales quién manda. Bueno, quizá quiero puntos luego, ¿eh? Pero bueno, voy a cargarme a este, que es un pesado. Y aquí esto de regalo mientras está potenciado. Y ahora otro de regalo. A tomar aire, amigo. Podría haber ido a por Kafka, que el otro se moría de asco. Pero bueno, está bien igual. Nope. Juego moment. Autocleanse. Y ahora la jugada es esta. Boom, volvemos a tener puntos. Se es la vi, mon amour. Y ahora, doble condumium. Bombazo. Ulti. Y ulti gratis. Oh, casi hacemos un ciclo cero, amigos. Casi. Casi el dragoncito se marca un ciclo cero, ¿eh? Muy bien. Por nada, ¿eh? Ya estaba, ¿eh? Se ha quedado uno. Bueno, gracias, Roman May. Igual está bien, sí, sí, está muy bien. Joder. Obviamente es E2, ¿eh? Y se nota mucho que sea E2, ¿vale? Las cosas como son, ¿eh? Si no fuera E2, no era ciclo cero casi, como ahora. Ni de coña. ¡Ni de coña, chaval! Me quiere atacar. Me quiere atacar y yo lo sé. Toma. Pa' ti. La hostia. Au. Y ahora que se supone que es su turno, no me apetece que sea su turno. Adelanto. Aunque podría haberle dejado atacar ni que sea el furro, ¿no? ¿O qué? Ah, no, si le toca el furro igual. Vale, un poquito de esto, un poquito de esto. Un poco de Beto. Beto. Maldito imbécil. Oye, pero ataca. ¡Qué cabrón! Me ha troleado. No me acordaba de que saca el escudo ahora el cabrón. Oye, buen ciclo. No, atácame a mí. No tengo drama. Te voy full escudo, papu. Ahí, ahí. Oh, qué daño. Vale, va bien el team, ¿eh? Ahora viene el difícil, ¿eh? Por eso. Atácame, atácame. ¡Atácame! ¡Atácame! Toma. 580 machacantes. Hostia, pues va bien el team, ¿eh? Team, bobo boy. 60k, ¿eh? Ha pegado. Toma, papi. Hola. Me acabo en el condumio.
Ay, ay, ay. ¿O no? Me ha quitado la ulti por eso de estos. Es verdad, no me acordaba de quién te quitaba las ultis. Eso me molestaba mucho. Bueno, de momento no importa. Luego sí que importa. Bueno, voy a tirar una ulti que voy full energía. No me acordaba cómo va la mecánica, ¿eh? O sea, de hecho, no me acuerdo, ¿vale? ¿Lo puedo one-shotear sin que haga la mecánica, gente? ¿Qué decís? ¿Qué creéis? ¿Lo puedo one-shotear? ¿Cómo lo veis? Vamos a intentarlo. Tenemos que pegarle... Nah, no tenía el ataque fuerte siquiera. Me va a hacer un veto. ¡No! ¡No! ¡Espera! Toma, pégale, pégale, haz... Toma, pégale, pégale, pégale. Dale con todo, Yuli. ¡No! ¡No! Tenía que haber tirado la habilidad, soy tonto. Un 1. Otra vez esta, tío. Bueno, no pasa nada. Pero me ha quitado un buen escudo ahí, ¿eh? No te creas. A tomar ahí. 704k, su muerto. Bueno, a ver, el bicho este no sé hacerlo, ¿eh? Aquí no hay guía, ¿eh? Aquí no hay guía, ¿eh? Intenté entenderlo un día y me dio una pereza tremenda, tío. Sé que hay una movida ahí que tienes que tener en cuenta, pero la verdad es un bicho muy pesado, ¿eh? El Veto en modo boss, sinceramente. Así que yo os recomiendo que vayáis con, como digo, mucho ataque de área. Y Jun Lee, os digo, va increíble. Y si tenéis a Clara también, porque en su día acabé utilizando a Clara de lo pesada que es. La otra es Show, digo Shogun. Bueno, también, a ver. Es otra Raiden, ¿no? La Chelón, así que sí. Raiden, ¿vale? O Acheron, o Mei, como queráis llamarla. Va muy bien, obviamente. Carrea bastante, ¿vale? Así que, gente, hasta aquí llega el Salón Olvidado. Así que, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más y nos vemos en el próximo. Sed felices. Peace.